Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Una nueva solicitud de mi... What? What? Hey, ¿qué pedo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Juan y estamos aquí acabando la misión de los alienígenas, así que veamos qué tal. Bueno, ya que continuar. Por cierto, el día de hoy, si no hay algo del todo importante en la historia, yo creo que nos dedicaríamos a hacer unas cuantas misioncillas secundarias por ahí. Vamos a ver. Good morning, champ. Buenos días. Good morning. Qué buenos días. You can't expect me to pat you on the back just Gross. Because you've made a few friends. I like to change your as soon diet. As you have a lot of friends, then I'll be proud. ¿Qué? Maybe you could try calling look, one of your friends, friends today on your new phone. I'll be your. ¿Cómo? Ni mi padre es tan cruel. Espera. Creo que sí lo es. Friend too, sweetie. Just It'll thought. Make you look popular. Okay. Bueno. Vamos afuera. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, oh, workers what? Here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that nada the más aquí. Huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell. ¿Qué pasa aquí? Open sometime no sé. Later this month. Thanks, midget. Nuevo evento. Adivinen. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. Vaya. Oh, my God. They came out of nowhere. There was a huge earthquake and then there was burning in my yard. ¿Qué? It's horrible. You don't understand. The elves. They took the stick. And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom, and we shall lay waste to the drow elves once and for all. Fucking cheaters. ¿Qué? Ya la guerra. ¿Qué tan rápido? Bueno. I was just come over to see if, well, if you wanted to come play with us again. Brothers, amigo mío. Compañero del alma, realmente el amigo. Pues bueno, a estos los encontramos en la escuela, si no mal recuerdo. Pero antes de... Iré a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Y a entregar las misiones secundarias. Hacer unas cuantas misiones secundarias. A ver. Vamos a entregar las misiones. No sé si esto lo voy a recortar en el video. Si lo recorto, pues ya. Nos vemos en un rato. A ver, vamos a colocar este pedo. ¿Seguirán aquí muertos? Nah, que van a seguir muertos estos güeyes. Vamos a colocar el sensor. Ahí está. Uno. ¿Cuántos más me faltan? Ah, no, ya son todos. Oh. Ok. Ahora tenemos que ir a casa del señor Esclavo. Que para eso no sé si sea más fácil. Ah, mira. Ah, motherfucker.
Okay. It's a good day to die. For you, that is. Let's go, asshole. Vamos a matar este primero. Oh, it's on. Feel my righteous fury. Estás muerto. Oh, no estás muerto. No pasa nada, que ahorita lo vas a hacer. Y ahora sigue el Bothers. Donde destrozamos dos escudos. Ok. Vamos a utilizar la habilidad esta para quitar los escudos y armadura. Daño extra. Estás muertísimo, carnal. ¿Pero qué? Tú ya deberías morir, ¿no? ¡Qué poder! ¿Cómo pega, eh? Pega bastante, pega bastante, compañero. Dinero, ok. Y con eso podríamos comprarnos unas cuantas cosillas. Ahora sí, vamos a... Este es el hermano de Kyle. No la había visto. Nadie pasa por ahí. Soy un rey pirata. Yay. Billy tried to steal my hiding spot, but I made him go away. Okay, ya van dos. Ahora sí. Llevamos 7 minutos, okay. A ver, a ti te tenía que entregar esto. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Una nueva solicitud de mi... What? What? Qué bueno que no dije que leyeran eso. Por eso, si me preguntan si tu contenido es para niños, bueno, intentamos moderarnos. Craig's so hot, like he just doesn't give a fuck. Hay una manera de... No puede ser. Dime por favor que hay una manera de llegar hasta allá. Aquí hay una misión un tanto buena ahí. ¿Dónde más hay una misión? ¿Las de este lado ya las acabamos? No, hay que informar a Algor. Misiones secundarias el día de hoy, gente. ¿Qué dijiste, hamburgers? Ah, perdón, Bor. Perdón, Borders. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot manbear pig readings. Come with me. I must put this data in the data manbear pig base. A ver. Excuse me. ¿Tienes que comprar algo, no? I'll give you a good price. Peluca emo.
ver, Algor, ¿cómo se supone que yo entré aquí? Ok, ya vi cómo. Nadie le parece extraño una pistola láser, un rifle. Es un tremendo rifle trae el niño, ¿no? Muchas gracias, pero esto es alienígena de otro planeta. Ok, ya mucha broma. Vámonos. Ya abrimos aquí. Unidad de Maki. Llave de la guardia del caos. This is very interesting. The sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. ¿Qué vaya dónde? Enciende el desfibrilador. ¿Qué? Bueno. Vamos allá. El desfibrilador. ¿Utiliza una ración? Oh, ok, ahí hay una misión. Es una misión en las cañerías. Vamos al Chiliwo. Porque ahí también había una misión, si mal no recuerdo. Que en capítulos anteriores yo les dije, quiero ver ahí, a ver qué pasa. Que todavía me faltaban algunas cuantas cosas, que aún estaba chiquillo. Aún estaba chiquito. Porque vimos este carácter un tanto raro. Vamos a ver. No te olvides consultar tu diario. God damn Mongolians. I hear CityWalk serving Mongolian food now. Hey, no fighting in here. Okay. ¿Qué pasó? Hello, welcome to CityWalk. Take all the prayers. Por favor. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh, Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Hello, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's. A ver, ¿qué tienes para Bindi? Bueno, voy. Ok, voy a hacerlo. Digo, yo me encargo, pequeña niñita que llora. Pero esto ni tiene nada. ¿Quién se lo equipe? Vaya, yo diciendo por qué no bajo casi vida. Ay, curioso. Drena hasta objetivos sangrados, ok. Ojo que de armadura no tenemos nada. Nada. Pero aún así yo creo que llegamos a un punto donde matarnos es muy complicado. Aunque nos aventamos a lo loco. Invocación, no vamos a invocar a nadie aquí.
Vamos a... Mangok chudar bitki dajik nos bai. ¿A quiénes teníamos? Pues teníamos al de acá, Lo aturdimos. ¿Para qué, Boders? ¿Profesor Chaos? Oh, a ver. Drenar vida. Reducción de ataque y reducción de vida. Okay. Vamos a matar a este que creo que es el más castroso. Listo. Tú encárgate de él. Porque tú bajas demasiado. Demasiado. No. Sí. Pero qué. Yoy. Está muertísimo. Sí. Subo algo sencillo, casi me matan al Boderos, pero no hubo pedo. Ay, Dios. Listo, continuamos. Nada por acá. Nos vamos acá. Vámonos. Oh no, desventaja de combate. Furia de la Horda. Son dos golpes. Que me matan al Mothers. Vaya, vaya, vaya. Recuperamos la vida. Aturdido. Y pa, recuperamos vida. De no ser por el desangrado, recuperaríamos más vida. Muerto. Y la culpa fue mía por güey de... por llamar al mongol. Dije, ah, míralo, es un mongol. Bueno, pues no puedo agarrar el cofre de ahí. Porque ya puedo. Ah, la llave del tesoro. ¿Quién tiene la llave? Ah, ok, tú tienes la llave. Vamos por la llave. Pero ¿cómo quieres disparar a través de la pared, Juan? Juan. Ok, ahora sí, vamos por el tesoro. Vamos allá. Estaba viendo las armaduras a ver si había algo que me convenga. Pero no. Ok, aquí hay alguien. Ok, él ya salió. İçim şu dur biz ben.
Hay que stunearlo. Y mientras está stuneado, rápido. Demonios, viejo. Demonios. Bueno, Vader muy seguramente mueras, así que me tomaré un cafecito. Última poción de velocidad. No, no la voy a gastar aquí. Vamos a stunear. Ya este. Entonces está aturdido. Yo creo que podremos hacer algo. Vader, confío plenamente en que puedas hacer algo que valga la pena. Lo de robo de vida no está mal, pero yo creo que aquí me hubiera servido otro. El martillo. Agradecido con el de arriba. Pero con el de más arriba. Con el todopoderoso se ha vuelto mi socio, mi buen amigo. Está muerto mi compadre. Muerto. Un golpe más y estás muerto. Y ahí está perfecto. Y adiós. Solemos ganar. Sí, sí, sí. Agarramos todo el dinero. El money. Que ya me podrían dar una espada igual a esa, pero bueno. Y agarramos esto, que es la pieza del dragón. Y ahora sí. Y vamos a... ¿Pero qué no estabas comiendo o qué? ¿Puedes stunear? ¿Le afecta el stun? Yo espero que sí. Si no le afecta. Estoy un poco jodido, No, sluguealos. Todo menos el martillo y el robo de vida. Yo también te estoy deseando mucho, Bueno, protección, aunque sea. Ahora voy a poner el efecto de sangrado. Ya está. Dos efectos de sangrado, con eso debería bastar para hacer algo, También me ponen efecto de sangrado a mí, pero bueno. Es lo que hay. Listo. Un pequeño robo. Estos están casi muertos. Pero el que son... ¿Son 5 contra 2? Lo bueno es que respetan los turnos, pero... De no haber sido así... Otra historia hubiera sido. Pero que se cae la torre. ¡Run, bitch! ¡Run!
Corre, Borders. ¿Es en serio que me están esperando a mí? Un par de objetos. Ese que tiene más armadura. Que muerto de un golpe tampoco. Bueno, vámonos. Sí, piadoso y lo que quieras, pero aún no deje que esta madre se caiga. Ravage. Pues ya está. Y conseguimos una nueva habilidad, que se la vamos a dar al Stun. Pues ya creo que iré terminando el episodio para que no se haga tan largo, así que... Pues hasta aquí, gente, como ya saben, tengo mi página de Facebook Gaming, donde pueden venir conmigo, donde hago directos dos veces a la semana, aún no tengo el día, pero son dos veces a la semana, donde estaré ahí con mis compañeros o solo, va variando más o menos el día, depende de qué tan ocupados estén. Y también recuerden darle like y comentar, que le estaré leyendo todos los comentarios y dejando su respectivo corazoncito. Y pues espero que les haya gustado, espero que les sigan gustando las series que se van desarrollando en el canal, y nos vemos hasta la próxima.